Bienvenidos a TecnoHub. Este es un video algo especial, algo nostálgico, algo histórico. Nos estamos retrocediendo varios años, 1996, donde el mundo era muy distinto. A propósito, antes de seguir, aquí están nuestros amiguitos que están pidiendo que se suscriban al canal, es gratis. Suscríbanse, regálenos un like. Si les gusta este tipo de contenido, dejen sus comentarios, porque este es un video un poco atípico del canal. Ustedes saben que estamos probando plataformas antiguas, tratando de darle vida, pero nos encontramos ahí dentro de los equipos que tenemos muy antiguos con esta IBM activa de 1996, 97 posiblemente. Y bueno, vamos a hacer la prueba de conectarla. A ver si el disco funciona, a ver si la placa inicia. Bueno, al menos cuando la conecté al sistema de corriente, todavía no la he encendido. Hizo ese encendido falso que hacen todas las placas Intel. Esta Aptiva tiene este tipo de conexiones. Ahí está para el monitor VGA, tienes para una impresora, tiene un puerto de comunicación de red. Y ahí también hay un puerto, si es un puerto USB, en 1997. Justamente fue la época en que salió los puertos USB, pero no se habían estandarizado aún. Tenía una conexión para unos parlantes. En su momento este equipo sonaba muy bien. Ah, acá tiene para la tarjeta de red y la tarjeta modem, porque tiene una tarjeta de sonido externa, no me acuerdo qué marca era, ya la desarmaremos si es que enciende. Y vamos a hacer el encendido. Van a acompañarme a ver cómo se incendia esta computadora o cuántos pitidos de error nos va a lanzar. Vamos a encenderla aquí, botón de encendido. Encendiendo, escucho los sonidos de encendido. Oh, increíble, inició el sistema. Un bip, dos bip, error. Lo siguiente, error de teclado. Uy, me falló el teclado, no lo aceptó. Uy, un zumbido más raro por ahí. Continúa con el programa de utilidad de instalación, salir de utilidad de configuración. Pues si no fuera por el teclado, esta máquina hubiera encendido. Déjenme que voy a buscarme un teclado PS2, que por ahí debo tener alguno. Y creo que el equipo se merece que lo encienda al menos para que lo puedan ver en el canal. No recuerdo con qué sistema estaba, Windows 95, Windows 98, pero esta máquina en algún momento estuvo funcionando. Fue una donación de un amigo muy recordado que, bueno, ya no está con nosotros, pero que nos regaló este equipo. Y bueno, vamos a buscar un teclado, porque sin teclado esto no va a iniciar. Uy, está que reclama el equipo. Bueno, voy a cortar un momento y voy a buscar un teclado PS2 o un adaptador para ver si enciende el equipo. Vamos a apagar esto. Si se deja, mantengo presionado el botón. Y se apagó, no se apagó, no se apagó. Sí se apagó. Regreso en un momento. Luego de buscar un poco, encontramos este teclado que pensábamos que nos iba a servir, pero nos dimos con la sorpresa que tenía un conector todavía un poco más antiguo que PS2. Pero por suerte conseguimos un adaptador y ya le hemos conectado estos puertos PS2 del computador IBM Activa. Es importante mencionar que IBM en esos años
creaba los estándares en conexiones. Ellos fueron los que de alguna manera implementaron este conector PS2, que todavía se ven en algunas placas, y también el conector USB fue una idea de ellos. Bueno, ahora vamos a encender a ver si el error que nos salía del teclado es superado con este adaptador. Vamos a encender el equipo. Ahí escuchamos el sonido. Ahí lo puse un poco cerca para que escuchen el sonido de inicio. Y aquí tenemos, está iniciando el sistema. Iniciando Windows 95. Esta máquina estuvo en funcionamiento en un momento, pero ha estado sin encender fácilmente un par de años. Ha estado olvidada. Y la hemos conectado, la hemos encendido y el equipo ha iniciado como si hubiera sido apagado hace un par de días. Está cargando Windows 95. Vamos a ver qué tiene este equipo dentro, ya ni lo recuerdo. Ahí está cargando. Windows 95. Recuerdo que esta es la versión original, porque en algún momento tuve los discos originales y deben estar por ahí los CDs originales que venían con este equipo para recuperar el sistema. Y eso es al final lo que se hizo en algún momento cuando me regalaron este equipo. Dije, bueno, vamos a ver qué puede dar. Y bueno, en ese tiempo todavía daba, la internet todavía no era muy común y se podía hacer una que otra cosa. Y me acuerdo que este equipo lo configuré y lo estaba utilizando más que nada como una especie de reproductor de sonido, de música, porque valga la verdad es los parlantes y la tarjeta de sonido que tiene esta computadora es insuperable. Voy a ver si encuentro los parlantes y si me dejan algún like aquí. Voy a hacer otro video sobre este equipo. Pero aquí tenemos Windows 95. Con ayuda, pulso dos veces para información con este mouse. Este icono de Windows 98 USB, ok, es un driver que hace tiempo conseguí de internet, cuando todavía estaba el estándar USB todo no muy difundido, y muchas placas de esta época, a pesar que le ponían un adaptador, una tarjeta adaptadora PCI con los puertos USB, no los reconocía. Y este driver me solucionaba el problema. Reconocía los puertos USB. Era el único driver que lo reconocía. Y aquí está el famoso programa hacha.exe, que nos permitía cortar archivos para poderlos instalar en otros equipos. Hay varios iconos animados. Curioso. Iconos animados. Ahora ya no hay iconos animados. Seguramente alguna especie de GIF que funcionaba en el escritorio. ¿Hay alguna distribución de Linux o alguna de Windows que permita animar los iconos? Pregunto. Aquí tenemos Internet Explorer. Está conectada a internet, pero me parece que no reconoce el driver. Este es Windows 95. Vamos a ver qué tenemos instalado acá. Vamos a programas. Tenemos, acá está el programa de un escáner que tiene una historia larga. Algunos lo conocieron, el Agfa, un escáner muy bueno de marca alemana que ya no existe. Acá también tenemos el Nero, la diversión de Activa, Audio Station, Smart Zone, ni siquiera Video Puzzle. Este es un driver de impresoras. Este es el driver de la tarjeta de sonido externa, que fue muy muy buena. A ver si la llego a probar. Acá está Winamp para reproducir este sonido, un reproductor de sonido MP3. Justamente en esta época, 96, 97, 98, es cuando se
comenzó a definir el formato para el audio que al final ganó MP3, que no era el mejor. Había un audio que lo superaba en calidad y en nivel de compresión, que por cuestión del mercado fue sacado de circulación de internet, pero era un formato mucho más bueno que el MP3. Pero a veces suceden. Lo bueno al final es relegado por la cuestión de marketing, porque es más usado. Y aquí tenemos Word. Vamos a ver si levanta Word en esta máquina. Y acá está Word 2000. Para que vean que Word funciona. Y todavía, vamos a ver si podemos escribir aquí. Está cargando. ¿Sí? Ah, el teclado también. Clic, clic, clic. Antiguo. Este es más que nada un video nostálgico. Las personas que llegaron a utilizar estos equipos lo recordarán. Y quizás nos dejen sus sugerencias para hacerle alguna mejora o probar algún programa para este tipo de equipos antiguos. Este equipo, vamos a ver lo que tiene. No voy a borrar nada. Pero para que vean que funciona Word, o sea, el equipo es útil. Le conectan a un impresor y pueden utilizarla como una máquina de escribir y de repente para jugar uno que otro juego. Acá está el Netscape Navigator. La competencia de Internet Explorer. Este Internet Explorer era un desastre en esos años todavía. Inkscape era el líder hasta que Microsoft decidió poner sus pies en la Internet y todo comenzó a cambiar para bien, para mal. Solo Dios sabe qué hubiera pasado si Microsoft no hubiera entrado a Internet. De repente hubiera existido una mayor diversidad. Pero bueno, eso ya es otra historia. Aquí tenemos Windows 95 en una Aptiva. Y me imagino que más de uno quiere conocer qué tenía este equipo, ¿no? Vamos a ver si en mi PC nos dicen algo. Panel de control, miren. Panel de control. Desde ahí nos sigue. Acá está sistema. Windows 95, la versión 4.00.950A. Acá está IBM Activa Pentium R. Tengo 16 megas de RAM. Ojo, estoy hablando de megas, no gigas de RAM. Este equipo está levantando con 16 megas de RAM y me está dando un sistema completo Windows 95 operativo en muchos de sus capacidades. Vamos a ver si prefiero de hardware, a ver si nos sale información aquí. No, administración de dispositivos, aquí está adaptador de video ATI, adaptadores de red, la Tricom, muchos recordarán la Tricom, controladoras de disco duro, controladores SCSI, esta es la tarjeta de sonido, acá está el modem, ¿qué modem tenemos? M-Way, si venía esta tarjeta de sonido venía con modem integrado, otros dispositivos que no reconoce, unidades de disco, a ver, tenemos un disco genérico, no sale el modelo, no tengo información del procesador. Pero me parece, según recuerdo, este equipo tiene un procesador de 200 MHz. 200 MHz, no estoy hablando de 1 GHz, estoy hablando de 200 MHz, ¿no? Me parece que es un Pentium de 200 MHz. No es ni siquiera 233 MMX, sino es mucho anterior a este por cuestión de la placa. Recuerdo que quise instalarle un MMX, pero en la hoja técnica decía que no lo aceptaba y no me arriesgué a ponerle un MMX. Por ahí creo que tengo algún equipo con MMX. Y si les gusta este Recordaris,
de equipos tan antiguos, pues dejen su comentario y haré más videos sobre estos equipos antiguos. Pero vamos a ver si podemos jugar. Antes de despedirnos, siempre cuando probamos un equipo, probamos juegos. Y esta no va a ser la excepción. ¿Qué se puede jugar aquí? Vamos a ver si tengo instalado algún juego, porque uno de los problemas que tiene este equipo es que, si bien tiene un puerto USB, como ven aquí, no me permite utilizarlo hasta donde lo probé hace tiempo en ingresar y sacar datos con un pendrive. No me permite. Esta computadora, todos los programas tienen que ingresarse por disquete o por CD. En algún momento lo hice y vamos a ver qué programas tenemos instalados aquí. Programas, a ver, Winamp, diversión, Outlook, hasta Outlook tengo, Microsoft Network. Vamos a entrar al explorador de Windows. Vamos a ver qué programas tengo acá. ¿De cuánto es el disco duro? Aquí se puede sacar la información del disco duro. Solamente una unidad. Propiedades. Tenemos un disco duro de 1.2 gigas. Gigas. No estoy hablando de un tera. Estoy hablando de un giga. Un giga de capacidad. Este es un disco duro de un giga de capacidad que está casi lleno. Si quieren que me anime a abrir el gabinete de esta activa, dejen sus comentarios si les gusta este tipo de contenido para animarme a seguir recordando un poco sobre estos equipos que en algún momento nos hicieron aprender muchas cosas. Aquí que tenemos dentro de los programas, tenemos algunos que no están en el menú. Y tenemos IBM Tools. Acá hay un jueguito, el Golden. Golden. Sí, se ejecutaba aquí. No, no hay un acceso directo en el escritorio. Golden Ace. Dice, este programa está configurado para ejecutarse en modo MS-DOS. Los muy jóvenes que nos siguen el canal no saben qué cosa es MS-DOS, pero MS-DOS fue uno de los primeros sistemas operativos que existió en el mundo de las compatibles, creado por, bueno, creado no, copiado, comprado, es una historia larga, pero de Microsoft. Y muchos de los primeros programas corrían en MS-DOS. Y esto de Windows era más que nada una especie de programa dentro de MS-DOS, detrás de Windows 95, 98, 3.1. 3.0 estaba el sistema operativo MS-DOS. Es un sistema de comandos, no había ventanas, no había nada de lo que ven ahora, y vamos a entrar a ese modo. Voy a entrar al modo MS-DOS para correr este juego, y había muchos juegos con mucho sonido, mucha gráfica, que eran bastante pequeños, eran del tamaño de menos de un mega. Estamos hablando de juegos de 300 megabytes o algo así. Aquí está reiniciando el equipo. Está iniciando en modo MS-DOS. Y se puede presionar la tecla escape. Acá me da las opciones. ¿Qué tipo de monitor tengo? Normalmente la mayoría en esa época tenía CGA. Usaba una tarjeta de video Hércules, un adaptador. Pero fíjense que estoy usando una pantalla LED en un equipo de 1996-97. Vamos a ver la calidad máxima VGA con el número 4. Vamos a aceptar 4. Ese sonido no viene del monitor. Este sonido viene del equipo. Usaba el parlante para emular los sonidos del juego. Modo arcade, vamos modo arcade. Select jugador, vamos a seleccionar un jugador. Creo que era con Enter, o espaciador, o ese, ya ni me acuerdo. Ah, funcionaba con el teclado numérico.
Nos van a invadir el castillo, tenemos que rescatar y hacer una batalla con los enemigos que van a aparecer ahí. Vamos a ver si puedo jugar un poco, pausado. Parece que con esto me movía, con esto atacaba, subía y bajaba, un dos teclado acá. Es curioso. Me pongo a pensar de repente con estos equipos antiguos, consiguiéndose Windows 95, Windows 98, se puedan jugar muchos de estos jueguitos exe. Uy, miren, aquí me están atacando. Uy, uy. Curioso. Pues, ¿qué más podemos pedir? Nos divertimos un poco. Voy a ver si encuentro algunos de los juegos también en el entorno MS-DOS. Voy a salir, escape. Yes. Aquí está iniciando otra vez Windows 95. Bueno, este fue un video nostálgico de TecnoHub. Aquí está nuestra Dino mascota. Y por aquí atrás tenemos a nuestro Dino amigo, que nos dice que este equipo de 1996 hasta el 2006, son 10 años, casi 20 años tiene este equipo y funciona. Ahí está. Si les gustó el video, regálanos un like. Aquí están nuestros amiguitos que están pidiendo que se suscriban al canal, es gratis. Y bueno, ya me voy a quedar probando quizás un poquito más el equipo. Ya a mitad de semana, jueves, publicamos más contenido, mucho más actual, por supuesto. Pero si les gusta ese tipo de videos, ahí nos lo dejan saber en los comentarios, porque tengo mucho equipo antiguo que quizás valga la pena ser algo nostálgico y regresar a ver si todavía funciona. Eso es todo por el día de hoy. Aquí les dejo unos videos para que disfruten contenido mucho más actual del canal. Cuídense mucho. Adiós.